El reality show Hexatlón fue un verdadero éxito de la televisora Televisión Azteca, no solo porque logró un número de audiencia elevado en su transmisión en televisión, sino también porque la televisora explotó muy bien los recursos cibernéticos para que el programa llegara a más público. En su cuenta de YouTube, subió todos los capítulos de la temporada, lo cual generó que un número de mayor de espectadores pudiera acceder a él, además de que puedes revivir cada uno las veces que quieras. Ayer fue el tan esperado final de la competencia, en el cual estuvieron Maki González y Ernesto Cázares como últimos competidores. Sin embargo, este tan esperado acontecimiento decepcionó a más de un fan. Durante su transmisión, las redes sociales estuvieron muy activas comentando lo que acontecía con el hashtag Gran Final Hexatlón. Los usuarios de las redes criticaron fuertemente el desenlace, ya que al final de cuentas el ganador sería decidido por la audiencia y no por los méritos del propio participante en la realización de cada prueba. Twitter fue una de las redes que más quejas publicó sobre este acontecimiento, además de que durante la transmisión solo se vio un breve resumen de todas las pruebas finales, y no se les dio el tiempo y la importancia que ameritaban. El exceso de comerciales fue otra de las cosas que molestó al público. Otra cosa que abonó al descontento fue la ausencia del hijo de Octagón, no estuvo en el set, y tampoco durante el resumen de la competencia.